Bueno, continuamos con las jornadas. Ahora vamos a comenzar con el módulo 4. El módulo 4 se titula Rompiendo las puertas de la UCI. Como su propio nombre indica, es el módulo más rompedor. Lo modera Álvaro Ortega. Álvaro es enfermero de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Quirón Málaga, Quirón Salud Málaga. Y bueno, también decir que se... ¿He dicho ya que Orion Pharma es quien lo patrocina? Orion Pharma lo patrocina. Y decir que este módulo se va a retransmitir en streaming, igual que ayer se retransmitió uno de los módulos, se va a retransmitir en streaming para toda Latinoamérica. Mandamos un saludo a todos los compis que están tan encantados con el proyecto y con la humanización de los cuidados intensivos en Sudamérica. Y un saludo especial a Arturo Arias y a Alexis Morgan, que colaboran mucho con el proyecto, colgando muchas cosas y haciendo tremendas medidas de humanización en sus UCIs. Bueno, sin nada más que añadir, os dejo con Álvaro para que comience con esta mesa. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo vas a resaca? Ya mejor, después del café, ¿no? Pues nada, ya hemos pasado por la experiencia de las familias, de los pacientes. Hemos pasado por cómo humanizar el resto de las áreas de los hospitales o incluso de la extrahospitalaria. Nos han contado el ruido y la música, pero a alguien le echará en falta cómo abrir lo del tema de abrir las puertas, ¿no? Pero en esta mesa vamos a ser un poco más transgresores. No vamos a abrir la puerta a las visitas. Las visitas ya se están ampliando en muchas unidades, pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es salir de la UCI. ¿Cómo nosotros, la enfermería, la medicina de la UCI, puede ayudar a nuestros antiguos pacientes? Con eso nos hablará José Manuel Añón. ¿Y cómo podemos hablar, cómo podemos sacar a los pacientes? Igual que lo sacamos a hacerles un TAC o hacerles una resonancia, pues también les podemos ayudar en sacarlos al que les dé un poquito el aire, ¿no? Pues también nos hablará José Carlos Ingenio, que es el pionero de esto. Y Merichel, como antigua, que ayer nos deleitaste con unas grandes canciones, muchas gracias, aunque a pesar de tu afonía, Merichel nos hablará también como antigua paciente y como experta en comunicación, cómo nos pueden ayudar las redes sociales, las plataformas de formación, tanto a pacientes como a profesionales y familiares. Y sentimos la falta de Javier, que por problemas de salud no va a estar y nos van a poner un vídeo, ¿vale? Entonces, primero hablará José Manuel Añón, jefe del Servicio de Medicina Intensiva de La Paz, que va a hablarnos sobre todo de la consulta que han abierto para... Ah, bueno, pues jefe de sección. El año que viene ya será jefe de servicio, ¿no? Para la consulta que han abierto para detectar y seguir el síndrome de poscuidados intensivos y cuál es la metodología de trabajo. Buenos días. Muchas gracias, Gaby, por invitarme a venir aquí a contar qué es lo que estamos haciendo. Y como decía, muchas gracias por invitarme a venir aquí a contar lo que estamos haciendo en nuestro servicio. Y pues bueno, pues para contar lo que estamos haciendo, lo primero que hicimos fue cambiar el nombre de la consulta, es decir, cambiar el nombre del título que pusimos en el, o que pusiste en el programa, por este otro, que es algo hecho mal. Por este otro, que es el nombre actual, es la consulta externa de medicina intensiva. La consulta externa de medicina intensiva, donde valoramos a aquellos pacientes que han sido pacientes ingresados en nuestro servicio y que tienen riesgo de desarrollar un síndrome poscuidados intensivos.
¿Qué es el síndrome de poscuidados intensivos? El síndrome de poscuidados intensivos es una serie de alteraciones en el estado físico, mental y cognitivo que surgen después de la enfermedad crítica y que persisten más allá de la hospitalización de los cuidados agudos. El síndrome de poscuidados intensivos es aplicable tanto al superviviente como a la familia. Y profundizando un poquito más en lo que es este síndrome, vemos que se compone de alteraciones a tres niveles. De la función física, se incluyen también alteraciones pulmonares, alteraciones de deterioro en las pruebas de función respiratoria, como luego veréis, alteraciones psiquiátricas, fundamentalmente depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y a nivel cognitivo, con daños en la memoria, en la atención, en la función ejecutiva, en la velocidad de procesamiento mental, etcétera, etcétera. Factores de riesgo. Los factores de riesgo, como veréis, hay factores de riesgo que se repiten de uno a otro y que algunas entidades per se constituyen factores de riesgo de síndrome de poscuidados intensivos, como es la sepsis, shock séptico, y el síndrome de distrés respiratorio agudo o la ventilación mecánica. Y la historia natural, como veis ahí, estas alteraciones persisten en el tiempo. Por ejemplo, a nivel psiquiátrico, la depresión puede disminuir en el primer año. El trastorno de estrés postraumático es raro que disminuya. Y a nivel cognitivo, pues puede haber mejoría significativa durante el primer año, pero son trastornos que pueden persistir y que pueden persistir en el tiempo. Para no aburriros más con estas lo que tenemos que buscar son estrategias, fundamentalmente, como todo en medicina, antes que cualquier estrategia, existe la prevención. La prevención, la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, ya hace unos años, impulsó este paquete de medidas, que es el paquete de medidas para incorporar día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos y para prevenir el PICS. En la siguiente diapositiva veréis este paquete en castellano. Es decir, los tiempos han cambiado afortunadamente y lo que antiguamente o clásicamente ha sido el objetivo de los cuidados intensivos ha sido la supervivencia. Hoy en día la supervivencia per se tiene un valor bastante relativo. Y hoy en día lo que tenemos que intentar conseguir, el resultado que tenemos que intentar conseguir en nuestros enfermos, es calidad. Es decir, reincorporar a nuestros pacientes a su vida cotidiana en las condiciones mejores posibles. En el tema que nos ocupa en este momento, como digo, pues es importante la prevención. La prevención para prevenir el síndrome poscuidados intensivos. Y este es el paquete de medidas, como os digo, el paquete de medidas que ha sido propuesto por la Sociedad Americana de Cuidados Críticos: prevenir y tratar el dolor, retirada de la sedación y prueba de ventilación espontánea, elección de la analgesia y la sedación, prevención y tratamiento del delirio. El delirio es uno de los factores de riesgo de las alteraciones cognitivas en los pacientes. Movilidad precoz y la F, finalmente, la implicación de las familias. Es decir, este es el primer paso cuando hablamos de síndrome poscuidados intensivos. Es decir, la prevención. La prevención de mientras el paciente está ingresado en nuestro servicio, en nuestra unidad. Pero claro, debemos también de tratar, identificar a aquellos pacientes que están en riesgo y a aquellos pacientes que pueden desarrollar el síndrome. Y ahí es donde ya cobra importancia el seguimiento posterior, la consulta de medicina intensiva, que es algo que es muy novedoso hasta para este grupo, que son un grupo de investigadores del hospital donde trabaja Wesley Ely, que es una autoridad en el mundo del delirio. Y para ellos, aquí, como veis, dicen que el seguimiento de los pacientes críticos posteriormente es una novedad en Estados Unidos. Este artículo era de 2015. Sin embargo, el Reino Unido, que fue pionero, esto ya lo puso en marcha en el año 1993. Nosotros, dentro del Plan de Humanización de la Comunidad de Madrid, hemos puesto en marcha, como os decía, y esto es lo que Gaby quería que viniera a contar aquí, porque todo lo demás me decía que lo acelerara lo más posible, hemos puesto en marcha el programa de detección del síndrome de poscuidados intensivos. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando nosotros ingresamos un paciente o tenemos ingresado un paciente en nuestro servicio, ese paciente, si tiene factores de riesgo de síndrome de poscuidados intensivos, es decir, paciente que esté ventilado, estos son parámetros fijos, mayor o igual de 7 días, depende, esto es relativo. Factores de riesgo de síndrome de poscuidados intensivos: ventilación mecánica, sepsis, distrés, parada cardiorrespiratoria recuperada o que haya tenido delirio. Ese paciente es evaluado en planta
posteriormente a los 7 días del alta de la UCI aproximadamente. Hay criterios de exclusión. Hay criterios de exclusión que son los pacientes neurocríticos con déficit, en los que el déficit es debido a la enfermedad crítica, o pacientes con alteraciones neurológicas o neuromusculares previas que les crean déficit. Situación de dependencia previa o déficit cognitivo previos, corta expectativa de vida y también la localización geográfica, es decir, si viven muy lejos. Si los pacientes son evaluados en planta a los 7 días, no tienen ningún criterio de exclusión, entonces los citamos en la consulta externa, en nuestra consulta externa, entre 2 y 3 meses después del alta. En la consulta externa, esto es un proyecto que acabamos de comenzar hace muy poquito. Hemos empezado, el primer día de consulta fue el día 5 de diciembre, llevamos muy poco tiempo y por el momento estamos centrados en el síndrome post-cuidados intensivos que afecta al paciente. En la consulta, como os decía, hacemos una valoración clínica desde el alta del hospital, es decir, desde que se fue del hospital, cómo ha estado, las visitas que ha hecho a otros servicios, evaluamos las pruebas complementarias que se hayan hecho al paciente y le hacemos a él una historia sobre cuál ha sido su situación desde que se fue de alta del hospital hasta el momento actual. Y en la consulta evaluamos la esfera mental mediante la escala de ansiedad y depresión, la esfera cognitiva mediante el test de Montreal y la a nivel físico y funcional les hacemos la escala SF36, una espirometría y una dinamometría. Todo esto no sería posible si no formáramos equipo. Formamos equipo con psiquiatría y con rehabilitación. Para la valoración cognitiva utilizamos, como os decía, la escala de Montreal. El test de cognitivo de Montreal, que es este, en el que se valoran diferentes funciones, función ejecutiva, memoria. Hay otros test, nosotros utilizamos este, está el otro, la batería para valoración neuropsicológica, el Revance, y el más conocido, el Mini-Mental. Para la valoración de la esfera psiquiátrica, como os decía, utilizamos la escala HATS, que es la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, que son 14 ítems, 14 preguntas, y cuya valoración se considera que entre 0 y 7 no existe caso, entre 8 y 10 sería un caso dudoso, y las puntuaciones superiores a 11 puntos son casos en cada una de las subescalas. La valoración física y funcional, pasamos el cuestionario funcional del SF36, que es un cuestionario un poquito largo, y que tiene 8 dimensiones. Función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. Al principio de pasar la consulta, la escala esta, la SF36 y la escala de ansiedad y depresión, se la pasaba ya a los enfermos ahí en plena consulta. Entonces me di cuenta que eso consumía demasiado tiempo. Ahora lo que hacemos es que les mandamos a ellos estas dos encuestas, la de valoración cognitiva no, porque hay que hacerla ahí en directo y tiene que preguntar el entrevistador. Pero estas lo que hacemos es que se las mandamos por correo y ya vienen ellos con los deberes hechos a la consulta. Luego, en cuanto a valoración física y funcional, seguimos en ello, le hacemos una espirometría también. No tengo ningún interés comercial, es decir, este espirómetro está ahí porque es el que utilizamos nosotros, no por otra cosa. Lo compramos viendo las cosas por internet. Y les hacemos también una dinamometría, fuerza puño izquierdo y fuerza puño derecho. Tenemos pendiente de incorporar próximas cosas, pero esto, como os digo, es un proyecto que empezó hace muy poquito y que vamos pues paso a paso. Al principio, como os digo, pues no hacíamos espirometría, todavía no teníamos el espirómetro, no hacíamos dinamometría, no teníamos todavía el dinamómetro y poquito a poco vamos incorporando diferentes cosas. Las próximas incorporaciones que estamos pensando estos días, estábamos pensando en ellas, era la ecografía para valorar el espesor y la movilidad diafragmática, por lo que posteriormente veréis, o ya habéis visto, que dentro del síndrome de poscuidados intensivos una de las alteraciones es de la función pulmonar. Entonces ahora después veréis unos resultados en algunos enfermos. También estamos valorando e incorporar la escala una escala de índice de estrés postraumático. Y este es más difícil, porque este me parece que si no lo pongo a los pacientes a andar por el pasillo 6 minutos, le digo vaya usted hasta el ascensor y vuelva, va a ser difícil, el test de la marcha de 6 minutos. ¿Qué hacemos cuando ya hemos visto al paciente en la consulta? Ya les hemos pasado sus test, sus escalas, le hemos explorado, porque evidentemente todo esto no comienza llegando al paciente y haciéndole un test.
lo vemos y, como os he dicho, le hacemos una pequeña historia clínica y, por supuesto, una exploración física. Pacientes que hayan sido, evaluamos la cicatriz de traqueotomía, si tienen cicatrices en alguna otra localización, es decir, hacemos una exploración, una anamnesis y exploración física habitual. Y pueden ocurrir dos cosas: que sea un paciente que no cumple ningún criterio de síndrome post cuidados intensivos, con lo cual le damos de alta. Siempre les queda la posibilidad de que, si quieren vernos otra vez, pues llaman directamente por teléfono a la Secretaría de la UCI y los podemos citar. Nosotros actuamos de una forma muy dinámica, es decir, nosotros desde nuestro servicio contactamos con los enfermos directamente para citarlos en consulta. O puede ocurrir que el paciente cumpla criterios de síndrome poscuidados intensivos y entonces es derivado al especialista correspondiente y nosotros lo citamos a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses. Y estos son los resultados de lo que hemos hecho hasta el momento actual. No son muchos pacientes porque, como os digo, hemos empezado hace muy poquito. Además, nosotros tenemos mucho paciente neurocrítico, con lo cual hay mucho paciente que tenemos que excluir. Y los pacientes que citamos, que hemos citado hasta el momento actual, son 23. No acudieron 4. Esto también es una cosa que suele ocurrir. Pacientes que no acuden por diferentes motivos. Y en total han sido evaluados 19. Estas son las patologías. El número de pacientes con las patologías y los resultados. Una paciente tenía alteraciones cognitivas, que sí que entraba dentro del criterio de PICS. Esta paciente del distrés, como os decía, el distrés es una patología que per se es factor de riesgo de PICS. Esta paciente era un PICS de libro, era una paciente con síndrome de poscuidados intensivos. Y si queréis, pues vemos algunos casos. ¿Tengo tiempo? Vale. Este es el primer caso. Fue una paciente de 52 años, mujer, que ingresó por neumonía adquirida en la comunidad y desarrolló un síndrome de distrés respiratorio agudo. Estuvo ventilada mecánicamente durante más de 30 días, fue traqueotomizada, hizo delirio en UCI, hizo barotrauma, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente después de salir de la UCI, y cuando la valoramos en consulta tenía una escala HAT de 17 puntos. Acordaros, la escala de valoración de la escala de HATS, los rangos 0, 7, 8, 10 y más de 10 es caso en cada una de las subescalas. Una escala HAT de 17 puntos. Por supuesto, fue remitida a psiquiatría. En la dinamometría, la fuerza puño derecho era de 18 kilos y la fuerza puño izquierdo de 20. Os aseguro que esto está por debajo de la fuerza de una persona de su edad. Y en cuanto a las pruebas de función respiratoria, esto no es de extrañar en un paciente que ha tenido un síndrome de respiratorio agudo grave. Tenía, como os digo, una patrón de enfermedad restrictiva leve. Esta paciente fue remitida a psiquiatría, como os digo, y lo que es interesante es era hablar con ella y que te contara los recuerdos que tenía de la UCI. En la UCI, como os digo, tuvo delirio y ella se acordaba de sus delirios en casa. Acordarse de sus delirios en casa le creaba una tremenda ansiedad. Era una mujer que, bueno, yo evidentemente no soy psiquiatra, con lo cual yo, cuando la escala HATS me sale alta y veo ciertas cosas, las remito a psiquiatría. Ella, cuando estaba ingresada en la UCI, pensaba que todo el mundo la engañaba. Ella vio que, estando en la cama, tuvo un parto que fue de 11 hijos. Los médicos que pasábamos por ahí éramos actores, ella veía todo como en una pantalla. Y los médicos que éramos actores de cine. Y sus hijas no eran sus hijas eran auxiliares que trabajaban ahí. Y el día que hubo que intubarla, porque fue una mujer que, como os digo, ingresó por neumonía extrahospitalaria, insuficiencia respiratoria aguda, e intentamos rescatarla con gafas nasales de alto flujo, pero no fue posible, y al final la tuvimos que intubar y ventilar. El día que hubo que intubarla, que fue el día que peor estaba, ella decía que aquel día, recuerda que como que se caía por un pozo. Y aquí me gustaría insistir en una cosa que ya se habló ayer aquí, y es que tenemos que ser los profesionales excesivamente prudentes, excesivamente rigurosos con lo que hablamos delante de los enfermos. Porque ella tiene grabado a fuego que el día que la intubamos, ella estaba ese día agotada y ella decía que quería dormir, que necesitaba dormir. Y alguien pasó por su lado, alguien de nosotros, no sé quién fue, no sé si fue médico, si fue enfermera, si fue auxiliar, no lo sé. Alguien pasó por su lado y le dijo: no te preocupes, que ya dormirás ya. Y eso lo tiene grabado a fuego. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser excesivamente prudentes con lo que hablamos y con lo que le decimos a los enfermos. Es que son enfermos que están en una situación, esta paciente es médico, y ella sabía lo que se estaba exponiendo. Ella sabía que si fracasaba la oxigenoterapia con gafas nasales de alto flujo,
ella sabía que tenía un distrés y que la teníamos que intubar y la teníamos que ventilar. Entonces, tenemos que ser excesivamente prudentes ante los pacientes. Vamos, sepa o no sepa lo que tiene o lo que le puede pasar. Este es otro caso. Es una paciente de 65 años, mujer, que tuvo una hemorragia intraventricular. Estuvo ventilada mecánicamente 7 días. Esta mujer no fue traqueotomizada. Y en la valoración en consulta tiene una escala HAT de 12 puntos. Por la escala HAT de 12 puntos, ella fue remitida a psiquiatría. Y era una paciente con la que, bueno, pues el diálogo, pues un diálogo agradable, era un diálogo fluido, era. Pero, sin embargo, fijaros aquí en el test de Montreal, en el test cognitivo, esta es una valoración de la función ejecutiva, esta prueba y esta. Esta es el trial making test, porque hay pruebas que son exclusivamente de funciones ejecutivas, y este es el trial making test, pero reducido. El trial making test son 13 ítems, 13 puntos, es valorar, vamos, es seguir una escala de números y letras, 1 A, 2 B, 3 C, esta es hasta el 5 solamente. Pues fijaros que esta mujer no fue capaz de acabarlo, y era una mujer de un nivel intelectual bueno, no fue capaz de acabar esto. Fijaros el test del reloj, como sí, dibuja las 11 y 10, pero con unos trazos y con unos en unos sitios los números están en romanos, en otros no. Fijaros cómo dibuja esto. Ella, cuando hablabas con ella, te decía que le costaba entender lo que leía, que no podía contar lo que leía, que le gustaba mucho leer, pero que no podía contar lo que leía y que tenía menos memoria de hechos recientes. ¿Por qué os digo esto? Pues os enseño este caso para destacar la importancia de la función ejecutiva. La función ejecutiva, quizá. Un minutillo, pues ya con esto acabo. La función ejecutiva es una función que quizá los que nos dedicamos a los críticos no la tenemos en cuenta, pero la función ejecutiva es fundamental. Siempre cuando hablamos de deterioro cognitivo, pues a lo mejor, pues bueno, a lo que más vamos dirigido es a la memoria, es a la concentración, pero la función ejecutiva es la que nos permite pensar de forma abstracta, es la que nos permite tomar decisiones, es la que nos permite rectificar, planificar, organizarnos. Es una. La función ejecutiva está localizada en el lóbulo prefrontal y es crítica para la seguridad y para la independencia del paciente. Podemos tener un paciente que tenga su memoria conservada porque anatómicamente se localiza en otro área, pero sin embargo podemos tener un paciente con alteraciones de la función ejecutiva, que es una función, como os digo, crítica para su seguridad. Y como ya el moderador me urge, el caso 3, lo pasamos y solamente quería concluir una cosa. Quería concluir unas conclusiones atípicas, es decir, quería concluir con una pregunta. ¿Es de verdad necesaria una consulta de medicina intensiva? Esta pregunta se la hicieron en Bruselas a un compañero nuestro que trabaja en Inglaterra y que está pasando una consulta de este tipo desde hace tiempo. Y cuando presentó los resultados, el chairman intensivista le preguntó que si él era intensivista, ¿por qué él hacía esto? Porque eso no lo hacían otros médicos de otro ámbito, de atención primaria, por ejemplo. Entonces, pues él lo que hizo en aquel momento fue irritarse. Para esa pregunta, desde luego, hay respuestas. Es decir, nadie como el personal que trabaja en una unidad de críticos sabe y conoce por lo que ha pasado ese paciente, qué factores de riesgo tiene de desarrollar ciertas alteraciones y cuál ha sido su evolución. Nadie como nosotros. Pero es más, esta respuesta me la dio el otro día la paciente del caso 1. Yo no le pregunté esto, salió de ella. Cuando yo le dije que qué tal le iba con psiquiatría, y me dijo que muy bien, ella se negó a recibir tratamiento farmacológico por parte de psiquiatría, me dijo que muy bien, que una consulta le iba muy bien, de hecho estaba mucho mejor, pero me dijo que lo que mejor le había ido había sido la consulta nuestra. ¿Y por qué? Y me dijo esto. Lo que más me ha ayudado ha sido esta consulta. Porque cuando yo te digo lo que me pasa, me entiendes. Sabes que te estoy diciendo la verdad y me explicas los motivos de que esto me pase. Porque cuando esto se lo digo a otros médicos, me dicen que si estoy cansada, que si me duelen las piernas y que si tengo alteraciones físicas, es porque estoy deprimida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pero yo me gustaría añadirte una pregunta a esta conclusión. ¿Le gustaría a los pacientes de larga estancia en la UCI que fueran visitados por los profesionales que la han atendido mientras que están en la planta? Y seguro que la gran mayoría, después de haber estado ingresado más de 5, 6, 7 días, la gran mayoría te dirían que sí, que quieren una visita por parte del personal que la ha estado atendiendo en la UCI. Y ahora en la planta se sienten tienen una sensación de abandono.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco el orden de la siguiente. En vez de hablar José Carlos, va a hablar Meritxell y vamos a poner el vídeo de Javier, ¿vale? ¿Pasa? Hola, sigo con la voz más o menos igual que ayer, así que quería leer, como estoy un poquito nerviosa, prefiero leerlo, espero que no sepa mal. Bueno, soy Meritxell Naranjo, expaciente de UCI, y en mi caso fue una UCI que tuvo poquita H en algunas ocasiones, donde de hecho la H dependía de la voluntad y el amor de la persona que entraba por la puerta del box. La mayoría ya la lleváis de serie, todos vosotros, pero creo que la H en grande brilla por su ausencia, sobre todo en cuestión de normativa. Cuando habláis de bendita locura, a mí me da por pensar en el concepto locura. Podríamos considerar loco a nivel de sociedad aquel o aquellos que van a contracorriente, pero yo creo que en este caso la corriente es la que está loca. Porque, por ejemplo, es una locura que una persona que ha sufrido un accidente, una enfermedad crítica o lo que sea que le ha llevado a ingresar a una UCI, se le añada la locura de la soledad, por ejemplo. Es de sentido común. Y el sentido común creo que debe medirse siempre por el amor y la bondad. Que alguien en un trance como ese quiera y necesite estar con aquellas personas que la vinculan a la vida, que es su familia y amigos. Sé que es una cosa que se ha dicho ya en las jornadas, pero quería hacer hincapié. Así que para mí el movimiento de humanización de los cuidados intensivos nada tiene que ver con estar locos, sino más bien con un retorno a la bondad y al amor, que es un retorno a la cordura. Solo hay que hacer la reflexión cada una de las personas que cuidáis y de las que tienen, sobre todo, de las que tienen poder de decidir cosas que cambien este loco sistema, reflexión que también debería ser extensible al público en general. ¿Cómo te gustaría a ti ser tratado si vivieses un trance como este? ¿Querrías estar solo? ¿Querrías no poder descansar por el ruido y la luz continua? ¿Cómo querrías que te informasen? ¿Querrías que te mirasen a los ojos cuando te hacen la higiene? Esto es una cosa que a mí me pasó cuando yo estaba ingresada. Había una persona que siempre me hacía la higiene y nunca me miraba a los ojos. Eso lo dijeron ayer uno de los ponentes. Y es absolutamente necesario que se genere ese vínculo para que tú te sigas sintiendo una persona. Y ahí, en este plantear estas reflexiones, donde creo que yo y Javier podemos colaborar con el proyecto. Porque yo vengo del mundo de la comunicación, de la formación y learning, y del mundo audiovisual y de la música, como visteis ayer. Y entonces nosotros lo que querríamos hacer, nuestra colaboración, la que podría ser, sería hacer esta difusión. Vosotros estáis muy sensibilizados, muy humanizados, todos los que estáis aquí, pero este mensaje tiene que llegar a mucha gente. A mí me gustaría poder coger a los políticos, ¿no?, a los que realmente pueden tomar decisiones que cambien las cosas a lo grande, y sensibilizarlos a ellos. Ellos serían los que podrían cambiar y obligar, entre comillas, a que el cambio fuera más rápido. Ahora voy a poner un vídeo de mi compañero de esta andadura, ¿no?, que conocí a través de Gaby, porque ambos nos pusimos en contacto con él a través del blog que tenía. Yo cuando vi el blog pensé que era un poco feo. Entonces, como yo soy diseñadora, pensé, bueno, igual puedo ayudar por ahí. Y le dije, pues oye, igual te puedo echar un cable. Y Javier se puso en contacto también con él, porque también en ese momento hacía documentales y venía del e-learning también. Entonces ahí empezamos a hablar entre todos. Y bueno, daré paso a Javier. Si luego hay un poquito de tiempo, yo hablaré de acciones concretas que habíamos pensado para compartir con vosotros, a ver qué os parecen. Y ya está. Y si os parece, pues ahí voy. Hola a todos. Bueno, ya tendréis hambre, supongo, ¿eh? A ver si... Un matiz que quiero decir. A él lo acaban de operar y está un poco enfurruñado. No se lo tengáis en cuenta. Vamos pronto. Vamos a intentar ser leves, si no breves. Bueno, primero me pone los pelos de gallina pensar en tanto intensivista junto. No os lo toméis a mal, ¿eh? Es que el cuerpo tiene memoria y hay cositas que... estuve pensando cuando me invitaron a hablar aquí en el Congreso de Granada, que lo mío de la UCI fue hace 10 años, entonces ya tengo las memorias un poco
oxidadas. Así que dije, voy a programarme una cirugía para refrescar un poquito las sensaciones, ¿no? Así que nada, la semana pasada, justo hace una semana, me pusieron una prótesis de cadera. La segunda, ya tengo el juego completo. Y bien, la verdad es que ha sido un éxito el experimento en el sentido de refrescar las sensaciones, porque a pesar de que soy un veterano ya con dos trasplantes de hígado y dos prótesis a mis espaldas, pues bueno, volví a sentir las mismas emociones que parece ser que son comunes y que se repiten una y otra vez cuando pasas por un trago de estos. Y nada, pues las emociones de siempre, como digo, salvando las distancias, porque claro, hay que ser consciente, que yo soy consciente al menos, de que un posoperatorio de una cadera en planta es a la UCI lo que, pues yo qué sé, un resort de Varadero es a Guantánamo, un poco más o menos, ¿no? Una escala de 1 a 100. Pero bien, teniendo en cuenta esto, pues he podido refrescar muchas emociones y me he vuelto a poner en aquella situación en la que, sobre todo, pues te llenas de cosas como vulnerabilidad. De repente eres un guiñapo que no se puede apenas arrastrar con las muletas. Rabia también, por qué no decirlo, una rabia infantil de este tipo, ¿por qué me tiene que pasar a mí siempre? Ya está bien, a ver si repartimos un poco. Y encima eso, vas viendo a la gente que va alardeando de su movilidad con sus flamantes cartílagos relucientes. En fin, que vamos a ver, así somos. Pero bueno, y también también la sensación de dependencia, ¿no? O sea, no te puedes, en mi caso nada, así un par de días, pero claro, te pones en la situación de la UCI, donde no puedes hacer nada por ti solo, no te tienen que venir a lavar, te tienen que recoger si algo se te cae, no puedes ir al baño, entonces estás ahí con la bacineta, que en otro sitio se llama conejo, que en Cataluña lo llaman porrón, que hay que tener guasa, y eso, y una mezcla de sensaciones, ninguna de ellas muy agradable, aparte de la confusión mental, que muchas veces dicen, ah, tú drógate lo que haga falta para quitarte, ya, drógate, pero a mí no sé si serán los calmantes, perdón, o será el tramo, lo que sea, pero yo no consigo centrar, los primeros días no conseguía centrar el pensamiento, y esto es un problema, claro, porque, pero bueno, esto, todo esto va que viene, que me sirvió para recordar la experiencia de UCI, y me di cuenta que cuando entras en UCI o cuando entras en el hospital es como si la vida se pusiera entre paréntesis. El momento de abrir el paréntesis está muy claro, es decir, cuando entras de urgencias o cuando tienes una cirugía programada, y ahí vas dejando atrás quién eres, es decir, te despojas, bueno, dejas atrás tu casa, te despides de tus seres queridos, metes tus cosas en bolsas de basura. Incluso en este caso te despides de tu bello público, o sea, así a palo seco, ¿eh? Sin una cita, sin unas palabras cariñosas. Bueno, no me quejo, ¿eh? Que han llevado muy bien las enfermeras. El caso es que abres un paréntesis y ahí te metes y sin saber qué pasa, y la hostia que te das es descomunal. Quiere decir que nadie se puede imaginar lo devastador que es pasar por ahí emocionalmente. Es como lo describe muy bien en un libro que se llama El sentido de la enfermedad. Es un verdadero descenso a los infiernos, en muchos sentidos. Y de todas esas sensaciones que he descrito antes, que seguramente mis compañeras ayer las explicaron muy bien, hay una que me llama especialmente la atención y quería destacar, que es la soledad. Y cuando hablo de soledad no me refiero solamente a que no tengas visitas, muy pocas visitas de tus familiares, o que los profesionales entren y salgan haciendo sus cositas y apenas te dediquen unas palabras en el mejor de los casos. No hablo de esa soledad, hablo de la soledad de sentir que estás viviendo algo que nadie entiende a tu alrededor. O sea, esa sensación de, oh Dios mío, no os dais cuenta hasta qué punto, no os dais cuenta. Y eso duele. Claro, en la UCI, como digo, es una proporción extraordinaria, pero incluso con una cosa tan nimia como una prótesis de cadera, encima que ya tengo experiencia, la percepción es la misma. Es decir, todo lo que me llega, mis familiares, o sea, mi mujer en este caso, pues evidentemente no tiene ni idea, porque por suerte para ella tiene una salud de hierro, no muy cabrona, pero ella no puede entender, pero tampoco los sanitarios, se da cuenta. Es decir, las cosas que me llegan a los sanitarios son recomendaciones prácticas, cosas así, pero ese... ¿Quién te cuenta lo que vas a pasar? ¿Quién te cuenta que vas a llegar al otro lado? Que eso es normal,
Claro, esto no lo puede contar quien no lo ha pasado. El otro día pensaba que pedir a un sanitario que te explique esto, cómo vas a sentirte emocionalmente, cuál es el tránsito, cómo ayudarte a esto, es como pedir a un cura consejo sexual. A ver, teóricamente no tienen experiencia directa, ¿no? Y hay cosas que si no te pones en horizontal no hay manera de aprender. Apaga y encendemos el centro de informática. Se lo echaba atrás de nada. A ver. No, no sé si salir por el portátil. ¿Se escucha? Si quitas el papel de audio, ¿se escucha? Porque acercamos el micro, tío. Luego a ver si se escucha. Desde aquí. Si se escucha, acercamos el micro. Aquí tampoco se escucha. O sea que tampoco hay aquí tampoco. Un problema de vida, ¿no? Porque si no se oye por aquí, ¿no? Por lo menos. No suena nada. Sonido aquí. Esto es un vídeo, ¿no? Sí. Vamos a iniciarlo otra vez. Hemos probado y tampoco. Sí, sí. Será lo que volvemos a abrir otra vez. ¿Está cargado aquí? No. Se ha ido el sonido del ordenador. Voy a buscar un equipo. ¿Cómo coge el primer pincho? Lo tiene ella. ¿Quieres decir que es el ordenador? Sí. Probar otro vídeo. ¿Tienes otro vídeo por ahí? Pero lo hemos probado. Otro vídeo distinto. Si tiene sonido. Ah, bueno, claro. Lo primero, ¿no? Voy a darle un reinicio a esto mientras. Y con esfuerzo. Que no le falte de nada a mi hospital. Te lo juro. Pastillitas de palabras. Cardio. Versión. En mis besos. Y en mis manos. Yo ya sé que tú estás casi muerto. Llevas tiempo anestesiado, congelado el alarido. Menos muerto que dormido, que me haya curado. Déjame.
Pero me pone los pelos de gallina pensar en tanto intensivista junto. No lo toméis a mal, es que mi cuerpo tiene memoria y hay cositas que... estoy pensando cuando me invitaron a hablar aquí en el Congreso de Granada, que me la UCI fue hace 10 años, y ya tengo las memorias un poco oxidadas. Así que dije, voy a programar una cirugía para refrescar un poquito las sensaciones, ¿no? Así que nada, la semana pasada, pues hace una semana, me pusieron una prótesis de cadera. La segunda, ya tengo el juego completo. Y bien, la verdad que ha sido un éxito el experimento en el sentido de refrescar las sensaciones, porque a pesar de que soy un veterano ya con dos trasplantes de hígado y dos prótesis a mis espaldas, pues bueno, volví a sentir las mismas emociones que parece ser que son comunes y que se repiten. Terrible, es un lugar solitario, es un lugar, un desierto helado o muy cálido, depende del caso. Experiencias que, si no las has pasado, puede ser muy empático, pero imposible, ¿eh? Hay una barrera. Lo que sí se puede hacer, obviamente, es cultivar tus capacidades, es decir, tu empatía natural, tus recuerdos de experiencias pasadas, ¿no? Como dicen los actores, ¿no? Recuerdas tus situaciones difíciles y intentas extrapolar. Eso sí lo podemos cultivar, y eso hay que cultivarlo. Eso hay que cultivarlo, porque... Por varias razones, porque salvar esa distancia no solamente os hace mejores personas de vosotros, los profesionales y más sabios, que esto ya sería mucho, sino que tiene una componente práctica brutal, porque solo cuando has sido capaz de... Ahí, yo tengo una imagen que es que la persona que está ahí en la cama, el paciente, es como si estuviese en otra dimensión. O sea, estás en el mismo espacio que el resto de los humanos, pero estás en una dimensión paralela, ¿no? Como las películas de ciencia ficción. Y en esa dimensión paralela es un lugar terrible, es un lugar solitario, es un lugar, un desierto helado o muy cálido, depende del caso. Es un lugar de confusión. Y es otra dimensión, absolutamente. Entonces, si fuésemos capaces de al menos vislumbrar un poco ese estado, esto tendría repercusiones muy prácticas. De hecho, yo, llevado al extremo, creo que en el momento que eres capaz de percibirlo claramente, no puedes hacer las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque eres consciente de lo que tienes que dejar de hacer. Entra en la ecuación, a la hora de hacer las cosas, entra en la ecuación el sufrimiento que puede causar, incluso de forma inesperada, ¿no? No sé si se han comentado estos ejemplos, para mí me parecen muy significativos, como por ejemplo el caso de que estás sufriendo una sed, la sed más terrible que has tenido en tu vida, que todas tus células gritan de sed, y estás viendo a un auxiliar beber agua al lado tuyo, cuando a ti no se te permite esa sed, que es totalmente inocente, obviamente, no hay mala intención, ¿no? O el caso en que, bueno, pues te molesta el tubo, sabes que estás entubado, te molesta el tubo, quieres aliviarte con la mano y es percibido por la enfermera como que estás intentando extubarte y se te ata, o sea, ya la hostia, o sea, si estabas jodido, ahora ya estás a la enésima potencia. O cosas tan locas, vamos a decir, como que haya dos personas, dos profesionales hablando entre ellos en voz baja, cuchicheando, y la mente drogada, casi en delirium, tendríamos que decir, del paciente puede interpretar que esas dos personas que está en una lonja industrial y que esas dos personas están negociando para matarla y vender sus órganos. Da la risa, ¿no? Pero esto es lo que pasa en el universo paralelo de los pacientes. Entonces, claro, sabiendo esto, teniendo un atisbo de esto, el cuidado tiene que ser extremo, vamos. El cuidado de lo que no se debe hacer, o de cuando hagas algo, tener en cuenta esas repercusiones en términos de posible sufrimiento. Pero también hay una versión positiva, obviamente, que es que el tipo de cosas que no se hacen lo suficiente y que se deberían hacer más. Y en ese paquete, entre muchas, destacaría... Bueno, me viene a la cabeza el primero el aire libre, que es una cosa que se echa muchísimo en falta, ¿no? Es decir, que dejas de estar metido en una pecera y vuelvas a sentir que formas parte de esto. El tacto es fundamental, o sea, el tacto es brutal, todas las células de tu piel están
reclamando reconocimiento y no lo recibes. Entonces, por eso me da un poquito de pena que el cursillo de masaje previo a las jornadas pues haya cancelado por falta de esto. Igual hay una insuficiente conciencia de hasta qué punto eso es, iba a decir, curativo o por lo menos paliativo. Pero yo recomendaría, si no vosotros profesionales, que igual ya tenéis suficiente que hacer, que alentéis a los familiares, aparte de que les dejéis estar más tiempo, que les alentéis a utilizar el tacto, incluso que les enseñéis técnicas de masaje. Cuanto más tacto, mejor, en una palabra. ¿Y qué otro tipo de cosas? Pues el arte de la palabra. El arte de la palabra, que así literalmente utilizaban los primeros médicos griegos para describir el poder que tiene, qué dice el médico y los sanitarios, y cómo lo dice en el estado de ánimo y, en consecuencia, en la posibilidad de recuperación de esa persona. Porque yo creo que, no sé si habrá evidencia científica, pero seguro que evidencia evidente la hay, en que una persona con más ganas de vivir se recupera antes y sobrevive más. Esto para mí no requiere discusión ni estudios científicos, tengo que decir. Igual soy irracional, pero para mí está claro. Entonces, todo aquello que cultive las ganas de vivir ha de ser potenciado. Y entonces, las palabras que el médico dice de una forma optimista, bien realista, pero optimista, ya sabemos que todo tiene grados. De una forma optimista, de una forma cálida, etcétera, etcétera, con proyección en el futuro, esto tiene un poder brutal. El mismo poder que tiene el negativo, que una persona te diga las cosas de forma incomprensible o siempre cubriéndose las espaldas de, bueno, ya sabes, pero lo más probable es que no te hagas esperanzas. Y, pues, ¿cómo se le puede decir eso a alguien que está entre la vida y la muerte? Ya sé que serán casos excepcionales, pero por poner un extremo para que lo entendáis. Y esto es así, el arte de la palabra. El arte de la palabra, lo que decís, cómo lo decís, esto habría que cultivarlo mucho más. Pero no solamente que seáis claros explicando las cosas, importante, la orientación, el saberse, de nuevo, con la prótesis de cadera, yo me sentía, como digo, ya tengo experiencia, no lo sabía de memoria, pero las indicaciones que se me daban, a ver, el enfermo necesita orientación, necesita saber que cuando le vas a hacer algo, primero se lo vas a hacer, para qué se lo haces, etcétera. No podemos encontrarnos con máquinas sonando a medianoche ansiosamente, que a ti te ponen de los nervios, que venga alguien, las apague y se marche sin explicarte qué ha pasado. O, bueno, habría mil anécdotas que seguramente saldrán a relucir. Hay una parte de orientación que es puramente analítica, vamos a decir, ¿no? Explicar los hechos. Pero hay otra parte, que es a la que me refiero en este caso, es cómo se dicen las cosas. Transmitir la posibilidad de la esperanza. ¿Por qué no, joder? La esperanza. Bueno, pues estos son los tres ejemplos. Hay muchísimos más de cosas que creo que se deberían potenciar y que surgirían de forma natural, como digo, en el momento que uno adquiere la mirada apropiada. Entonces ahí es donde nos ve a nosotros. A nosotros me refiero en este caso a Mary y a mí, Michelle y a mí, como supervivientes de la UCI y como expertos en comunicación, audiovisual sobre todo, pero a otros, es decir, a Raquel Nieto desde su capacidad de expresar también la experiencia UCI desde el teatro, a Carmen Prieto, a todas las que hablaron ayer, que bueno, pues hemos dado ese paso de recuperar nuestras experiencias dolorosas, cuando normalmente lo que tienes también es enterrarlas para siempre, sacarlas a reducir y ponerlas a disposición, porque aquí hay dos cosas que podemos hacer. Michelle y yo en concreto queremos utilizar lo que sabemos de comunicación para, digamos, con el símil, abrir una oportunidad interdimensional que os permita a vosotros atravesar ese velo y estar en el otro, estar no, vislumbrar el otro lado. Bueno, ahora que lo pienso, una oportunidad interdimensional, no nos van a aceptar el presupuesto. Bueno, pongamos unas gafas, unas gafas que os permitan ver el otro lado. Y de esa forma estará la mitad del camino hecho. El resto son detalles que vosotros tenéis la capacidad creativa y profesional más que suficiente para saber lo que hay que hacer y lo que no. Pero el cambio de mirada se ha demostrado ser muy poderoso. Es lo básico. Y además, que los supervivientes de la UCI y los expacientes podamos además transmitir nuestra experiencia a las generaciones futuras, en este caso de pacientes, para que no se sientan tan solos en el tránsito, en el descenso a los infiernos. Así que un poco acompañados por vosotros,
por sus familiares y un poco por nosotros, que hay maneras de que podamos transmitir esa experiencia, uno sepa primero que no está solo, que contra toda lógica uno... Claro, es que en estas circunstancias hay que tener en cuenta una cosa, que es que te conviertes en pura emoción. Es decir, la lógica ya no rige, ¿no? Aparte que tienes el cerebro embotado, eres incapaz de centrar el pensamiento, eres como un animal herido, o sea, eres todo pura emoción. Entonces ahí, por eso nos parece tan importante utilizar el arte para comunicarnos con vosotros, o sea, para transmitiros esto a vosotros, para utilizar el hemisferio derecho que tenemos tan reseco, y para llegar también a esas personas, porque aquí es una cuestión de emoción. Luego la práctica, los procedimientos, todo esto, vale, ahí entra el cerebro, el hemisferio izquierdo y lo traducimos, pero las cosas entran por el hemisferio derecho. De ahí la importancia del arte, de documentales cortos, escritos, al final los relatos es lo que nos llega. Así que estamos un poco en esa misión, en abrir las puertas, no las puertas físicas que separan el UCI del exterior, sino en abrir las puertas interdimensionales para que ese abismo no sea tan grande. Porque aquí de lo que se trata, para mí al menos, el proyecto UCI no tiene que ver con lo que se hace mal, no, con lo que se está haciendo mal, no, se trata de que es el momento ya de subir de división, o dicen ahora de pasar de pantalla. Es decir, gracias a concentraros en el cuerpo, pues habéis conseguido la excelencia, o a la asignatura es el virtuosismo, en la supervivencia de la máquina biológica. Perfecto, chapó. Y ahora es el momento que demos un salto evolutivo. Es decir, todos sabemos que la persona no es solo cuerpo, ¿verdad? Que las necesidades emocionales hay que cubrirlas, ¿verdad? Y yo creo que tampoco sería nada extraño si digo que una persona cuyas necesidades emocionales son satisfechas, o al menos no se le genera sufrimiento emocional innecesario, tendrá más ganas de vivir y su recuperación en UCI será más rápida, y la recuperación post-UCI, pues no te digo nada, porque al final, como he dicho antes, en la UCI se abre un paréntesis, sabes cuándo se abre, pero no sabes cuándo se cierra. Algunos pueden tardar un año, otros pueden tardar 5, otros pueden tardar 10. Desaparecen las secuelas físicas, pero ahí tú sigues arrastrando cosas, sigues, entre otras muchas, intentando recuperar la confianza en tu cuerpo, que tu cuerpo no se va a desmoronar a la primera de cambio, que vuelves a confiar en la vida, vuelves a tener ese coraje que es necesario para vivir, y llega un día que dices, ahora sí, ya siento que he recuperado mi vida. No va a ser nunca igual que antes, eso lo sabemos, pero ya estoy otra vez vivo. Ahí es cuando ya puedes decir, cierro paréntesis. Entonces yo creo que os invito que ese cambio de mirada y que ese cambio de esa nueva dimensión de la medicina en la que se abra el foco y veáis, pues que os atreváis a ser más ambiciosos. Dice, hay un catedrático en bioética que se llama Diego Gracia y me gustó mucho una cosa que dijo, que muchos de los errores del cuidado en general, la medicina, la geriatría, etcétera, es que nos centramos tanto en un valor que es importante, nos centramos tanto en ese valor que obviamos al resto. Por el ejemplo de las residencias geriátricas, tan interesados, tan centrados en evitar que los abuelos se caigan y se rompan, que ha llegado a ser normal que les atemos a la silla durante todo el día, o en efecto les droguemos, con lo cual dejan de ser personas, es decir, adiós dignidad, adiós vida humana. Y esto ha sido prácticamente habitual hasta antes de ayer. Ahora hay una oleada que está cambiando esto y se está demostrando que se puede cuidar a los ancianos físicamente, es decir, que no se rompan, pero mantenerles el resto de su ser, es decir, una vida digna, libertad de movimiento, actividad, con sus limitaciones, incluso con su demencia, no pasa nada. Esto se puede hacer. Y entonces, vosotros sois capaces de hacerlo perfectamente igual. Es decir, no solamente la supervivencia biológica de la máquina, sino la supervivencia emocional de la persona, e incluso, yo añadiría a la ecuación, la economía. Porque, cuidado, no siempre la mejor solución tiene que ser más cara que el resto de las soluciones. Entonces, sí, podría jugarse con todos los... Él dice, es un deber moral optimizarlo todo al mismo tiempo, es un deber moral, y si obviamos cualquiera de esos factores estamos siendo perezosos. Entonces yo os invito a eso, que dejéis de ser, caricaturizando, meros mecánicos de la máquina biológica, y que toméis como objetivo hacer que esa persona recupere su vida
en el menor tiempo posible. Su vida, ya sabéis, entendido en sentido amplio. Hay mucho por hacer. Venga, gracias por dedicaros a esto y disfrutar de Granada por mí. Venga, por pronto. Bueno, como hay un poquito de tiempo, me dicen, nosotros quería hablar de cosas concretas para dar a conocer estas cosas que nos gustaría transmitir y difundir del mensaje que tenemos todos en común, ¿no? Queríamos hacer un documental, con Javier habíamos hablado también para plantear con el proyecto, a ver si os parecía interesante, llamado, un título provisional, la vida entre paréntesis, y sería entrevistar a todas las personas, bueno, a muchas personas que hayan pasado por un trance como el de entrar, es abrir ese paréntesis y no saberse cómo se cierra, también para que puedan compartir con nosotros claves que a ellos les han ayudado a superar su situación. Otra cosa sería, le hemos puesto el nombre del hilo de Ariadna, que sería una biblioteca de recursos para facilitar a pacientes y familiares el tránsito emocional por el laberinto de una UCI, ¿no? También sería un hilo de Ariadna donde habrían libros, recomendaciones de libros, de películas, de música, también lo que hablaba Javi, ¿no? Ir muy de la mano del mundo del arte, de la cultura, porque con los relatos nos llegan las emociones, las podemos transmitir mejor. También sería un hilo de Ariadna para vosotros, para el personal sanitario, donde podríais conocer ese otro lado del que hablaba. Hay una película que se llama El Doctor, que me parece que ponéis de ejemplo en muchas de las charlas, Hipócrates, donde se ve muy claramente esto que hablamos. Luego también otra cosa sería un documental donde se demostrase, que eso ya lo hablaríamos si hubiera la posibilidad de hacer ese documental, de la UCI sin H a la UCI con H, en X meses o años, y que sería el seguimiento de la conversión de una UCI a ponerle esa H. Y también sería una forma de difundir a otras personas que tengan ganas de transformar sus propias UCIs, ¿no? Y con ejemplos concretos para que vean que no es tan difícil en realidad, que simplemente pues seguir unos pasos. Y nada, y estas serían como tres cositas que querríamos hacer, hay muchas más, pero bueno, que eso ya lo hablaremos en otro sitio, en otro espacio. Gracias. Muchas gracias, Meritxell. Vaya bofetón de realidad nos pegan las familias y los pacientes de la UCI. Pues más nos deberían de dar para que podamos seguir en este camino de abrir las UCI y de otros aspectos que promovemos desde el proyecto UCI. Ahora, José Carlos Igeño, jefe del Servicio de Medicina Intensiva y de Urgencia del Hospital de San Juan de Dios de Córdoba, autor del proyecto Más Allá de la Pared y uno de los pioneros y promotores de los paseos que curan, nos van a hablar de qué beneficio nos le aporta a los pacientes esa salida de la unidad. Y perdón por todos estos problemas técnicos que estamos teniendo, ¿eh? Del futuro. Previendo el futuro, ¿no? Ya cuando lo preparé sabíamos lo que iba a pasar anoche. Bueno, vamos a hablar a ver qué es esto de los paseos, ¿no? Que curan. Organizamos una excursión a este parecía que, vamos, sacarme de allí era peligrosísimo, porque yo tenía allí más seguridad que ir a mirar a un enfermero el pulsómetro este, y ahí pues, se separaban de mí. Y allí organizamos una excursión a la UCI a conocer a este. Y fue, vamos, el momento de mi vida. ¿Qué te hubiera parecido que en aquellos momentos, en algún instante durante tu ingreso,
te hubieran sentado en una silla de ruedas y te hubieran dado un paseo fuera de la UCI para ver, pues no sé, por las ventanas, o dar un paseo, ver a tu familia, para luego volver a entrar un ratito después? Agradecido, te da vida. Te da vida. Yo lo primero que hice, nada más salir de la UCI, cuando me llevaron a la habitación, me cogí el gotero y andar por los pasillos, andar, ¿no? No, me ha metido estupendamente porque adentro estaba yo agobiado, completamente agobiado, y aquí se ve el campo, se ve es un paisaje estupendo, y además que esto da vida. ¿Cómo que da qué? Vida. Vida en directo, porque dentro de vida casi vida artificial, me dio la UCI. Muy bien, muy bien. Se queda igual que siempre ha estado. Antonio, saluda. Está muy bien, ¿no? Desde que hicimos el primer post que se publicó sobre los paseos, lo publicaron de la UCI de Gaby, hasta hoy han pasado un par de años. Esto no es nuevo. Son fotos de la Primera Guerra Mundial, cama fuera, es Australia, cama fuera. Fijaros las camillas, a la derecha un marcapaso, año 52, dando el paseo. Siempre se ha visto como un triunfo, ¿no? Una meta, sacar al paciente fuera de la habitación es una meta, ¿no? Poder sacarlo. En hospitales de tetrapléjicos, eso es, hay unos jardines, los hospitales de crónicos, ¿verdad? Esto se ve mucho en España. Antiguamente, centros de tuberculosis, para mantenerlo alejado de la población y también, pues, porque sentaba bien el aire puro, ir al campo, y se construían este tipo de sitios, que luego también eran, también hay psiquiátricos, preventorios infantiles, antiguamente. Bueno, Tarragona, Orense, Alemania, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Vizcaya, Cáceres, El Piornal, sitio precioso, sobre todo en invierno, Palma de Mallorca, y llegamos aquí. Este soy yo, ¿vale? El de arriba, 5 años. El de abajo, un poquito cerca de los 16. Yo con 5 años ingresé a una habitación como esta. Y con 6 y con 7. Y mucho tiempo. Y yo nunca salí fuera. Y cuando me sacaban a hacer alguna prueba, había un jardín y un mono, un tití. Y yo ese día era el tío más feliz del mundo. Pero te sacaban una venta esos días de ingreso, ¿no? Y luego con 16 años volví a ingresar y estuve muy enfermo, muy malo. Tuve un tráfico
Y al final estuve en una habitación como esa 43 días sin poder moverme boca arriba. Y nunca me sacaron fuera. La diferencia entre el niño de arriba y el de abajo es esta película. Esta película, la de John Wayne, es muy buena porque él se cae por las escaleras, John Wayne, que es inmortal, ¿no? Se cae por las escaleras, pero se va recuperando y al final se las arreglan para sacarlo, ¿vale? Yo me acuerdo del triunfo, que es cuando lo sacan al jardín. Se las arreglan para sacarlo y llevarlo al barco a que le den honores sus compañeros. Vale, entonces yo esa película la vi con 7, 8 años y yo cuando estaba ingresado con esa edad en una habitación igual, de verdad, igual, yo estaba cabreadísimo porque yo no entendía que a nadie se le ocurriera alguna manera de sacarme a que me diera el aire un rato en 43 días. Es acojonante. Ni una sola persona, a nadie se le ocurrió 43 días con 16 años, ¿en serio? Perdón, pero es que lo recuerdo y me ofusco, de verdad. De R1 me acuerdo, lo voy a decir un inciso, me acuerdo que de R1 hice mi primer paseo, saqué a un paciente 7, 8 metros, un infarto, a que fuera al servicio orinal, el hombre me lo pidió por favor, y yo, el adjunto no estaba. Y al día siguiente no me dijeron nada, me miraron con cara de tú eres tonto, pero no me dijeron nada, ¿vale? Bien, está bien, no me dijeron nada y era un R1, me podían haber linchado, ¿vale? Bien, un box de UCI tiene una superficie de 10 a 12 metros cuadrados normalmente, salvo que a mí se divisa que es de 40.000 metros cuadrados el box, ¿vale? De 10 a 12 metros cuadrados, ¿qué os parece? Prisiones harán las celdas más grandes para combatir la masificación, porque actualmente en una cárcel una celda tiene unos 11 metros cuadrados. Y si mira la declaración de Nelson Mandela de cómo tienen que ser las cárceles en guerra y tal, pues tienen que ser de un espacio adecuado. Estamos hablando de que los boxes de UCI tienen más o menos los mismos metros cuadrados que las celdas de las cárceles, 11 metros, y están estudiando ampliarlas. También es verdad que es para poner dos personas por la masificación, ¿vale? ¿Qué le vamos a apoyar? ¿Qué hay fuera de la UCI? De fuera de la UCI tenemos naturaleza y movimiento. Esas son las dos cosas básicas y fundamentales que les vamos a dar. Cuando nos dicen naturaleza, todos inmediatamente pensamos en esto. Y sí, eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería, bueno, y una piscina también al lado, sería lo ideal. Pero la naturaleza realmente no es eso. Cuando la naturaleza es el sol. El sol, el aire, el cielo, eso es la naturaleza. Caminar sobre el suelo, pisar la hierba, eso es naturaleza. Ver una fuente, el agua, eso es naturaleza. Y eso es nuestra vida cotidiana, eso es todos los días. Y salir de, o sea, perdón, entrar en la UCI es una ruptura total con tu vida cotidiana y con tu contacto con la naturaleza, porque tú pasas a estar dentro de cuatro paredes y no te da el sol, ni el aire, ni nada, desde ese día. Y eso es antinatural. El cuerpo humano está diseñado para moverse, y el ser humano nació en la naturaleza y vive en la naturaleza, que no es solamente un paisaje así. Y digo también eso, que está diseñado para moverse, no para estar estático. Lo ideal es un movimiento activo, pero si tiene que ser pasivo, o a lo mejor un estímulo natural hace que tú puedas girar el cuello o los ojos. ¿Cuáles son los beneficios de la naturaleza? Yo, personalmente, y creo que todos los que estáis aquí, por eso habéis venido, creo que no necesitáis ver el último artículo del New England para saber esto, ¿vale? Proporciona elementos básicos para un buen estado físico. Y bueno, ahí tenemos todas las ventajas, ¿no? Que mejora la concentración, la autoestima, el autocontrol, disminuye irritabilidad, agresividad, síntomas depresivos. Eso es algo obvio, evidente, se sabe de toda la vida. Siempre se ha intentado usar la naturaleza para recuperar, acelerar la recuperación de las personas, mejorar su estado de ánimo. Pero ahora se está estudiando, sí, es verdad, se están haciendo estudios desde hace muchos años. Muy interesante. Está de moda la ecoterapia desde los años 80. Y los hospitales se han dado cuenta de esto. Y en todo el mundo, empiezo por Sudamérica, los hospitales están rediseñando espacios, ¿verdad, Mónica? Y convirtiendo muchos lugares en jardines. Aquí tenemos otro. Otro,
Acojonante, ¿eh? Otro que habla de cómo ayuda a la rehabilitación, a la estimulación cognitiva, Sudamérica. Para los creyentes solamente en Estados Unidos, que sé que los hay, que si no pensás en Estados Unidos no existe, también traigo. Ahí hay un diseño de cómo hacer un jardín hospital. En otro estudio hablan de cómo los hospitales pueden, los jardines de los hospitales pueden ayudar a la recuperación de los pacientes. Analizan varios estudios, ven que en uno de ellos, solo de 3 a 5 minutos mirando vistas, mejora la relajación, disminuye la ira, la ansiedad y el dolor a los pocos minutos. Yo creo que eso, ¿habéis visto que está de moda el senderismo y el trekking? ¿Creéis que es por adelgazar? Se ha visto, se sabe los efectos beneficiosos de irse por ahí, ¿no? En The Guardian dicen que los médicos deberían prescribir más el contacto con los jardines. Y aquí están las cosas que están construyendo en Estados Unidos. Sobre literatura hay mucho, ¿no? En la Universidad de Essex, con la organización Mind, en Gran Bretaña, pues publicó cómo ayudaba a las personas con depresión los paseos por el bosque, los jardines. Es normal que la Universidad de Essex publique cosas así porque es esta, está en este sitio. Entonces es normal, claro. Yo también lo haría. ¿Cuántos pacientes de UCI caen en depresión o tristeza? ¿Lo habéis pensado? Hay muchos estudios que pueden hablar sobre el impacto de la naturaleza en las habilidades cognitivas y en temas psicológicos, en recuperación. Muchísimo. Interesantes, todos. En resumen, lo que más directamente se ha visto, si queremos objetivarlo un poco, es que disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la producción de cortisol, estrés, citoquinas, mejora la producción de endorfinas, de la respuesta inmune. En fin, que mejoramos todos, ¿no? Hay uno, la revista Science, sabéis que es una de las más leídas, tiene un artículo muy famoso, un estudio muy famoso, donde se vio que las ventanas que daba la naturaleza, las habitaciones cuyas habitaciones daban la naturaleza en un hospital de Oregón que estaba en medio del bosque, los pacientes mejoraban, eran pacientes postquirúrgicos. Este estudio tuvo una alta relevancia, se habló mucho de él en su época. ¿Qué cambios habría que hacer en la UCI? Porque gracias a Dios, hay una frase que dicen, si quieres crearte enemigos, intenta cambiar algo, ¿no? La leí hace poco, y es verdad, te puedes crear algún enemigo. Pero bueno, quiero creer que vamos a seguir evolucionando y cambiando cosas, ¿no? La Universidad Johns Hopkins es pionera en estos temas de la rehabilitación, de mover a los pacientes precozmente, y tiene un servicio de rehabilitación solo para la UCI, con mucho potencial. Están continuamente haciendo cosas, promoviendo cosas, tienen sus propias jornadas, igual que nosotros, tienen sus propias jornadas, ¿vale? Ellos mueven a los pacientes, hacen cosas que para nosotros, muchos de nosotros, podrían ser agresivas, pero ellos tienen ya ese chip implantado desde hace muchos años, la movilización precoz. En Estados Unidos, en el New York Times, se publicó el CHEST y se habló, pues, de esta táctica para que los pacientes mejoren, disminuyan el síndrome de poscuidados intensivos, con una serie de medidas, un paquete que hemos visto antes, ¿verdad? Aquí lo tenéis. De la A a la E. Y el último es ejercicio y movilidad temprana. ¿Os acordáis que al principio decía lo de la movilidad? Que es lo que le íbamos a proporcionar a los pacientes, ¿verdad? Estas medidas han demostrado mejorar el bienestar de los pacientes, la recuperación. Me gusta mucho que añaden la F en la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, añade la F de la familia. Vos revisáis las medidas en la F, pero ahí tenéis la E, la movilidad temprana y el ejercicio, ¿no? Y si es posible, al aire libre, ¿no? Beneficios que tenemos con los paseos que curan que hemos visto nosotros. Pues que tenemos menos episodios de delirium, menos necesidad de antipsicóticos, baja la necesidad de analgesia, de sedantes, aumenta la colaboración fisioterapia, están más contentos, más activos, disminuyen los problemas de movilidad alta, evidentemente. Esa fuerza hace que sea más fácil el destete, mejora el estado de ánimo, se eliminan los pensamientos negativos y aumenta la confianza en el equipo. Eso es lo que nosotros vemos. Y no es tan difícil, no hay que llegar a estos extremos. Se pueden hacer las cosas de una manera mucho más fácil, ¿vale? Bueno, aquí sacamos el protocolo paseo para enseñar un poco cómo se tenía que hacer. Y aquí lo que habla es de cuáles son los objetivos, como por ejemplo eso, disminuir el delirio, que los pacientes se encuentren mejor.
aumentar la colaboración, disminuir la necesidad de fármacos, cómo, a qué pacientes hay que hacerlo, pacientes que están inconscientes, ahora mismo no lo contemplamos, un paciente inestable no se puede sacar, un paciente con riesgo de inestabilidad, cómo hacerlo, el desarrollo, cualquiera puede proponer un paseo, todos los días en el cambio de guardia hay que decir a este paciente puede y debemos pasearlo, se va a beneficiar de ello, el equipo necesario, depende del paciente, también tienes que ver si lo puedes sacar más lejos o más cerquita de la UCI, hay que mirarlo todo con cuidado, con tranquilidad y con responsabilidad. Y la famosa IQ Hopkins de rehabilitación nos pidió el protocolo. Y se lo tradujimos al inglés, se lo dimos y nos dieron las gracias. Ahí Gaby tuvo mucho de... Bien. El futuro. El futuro es intentar que se muevan ellos lo antes posible. Para eso, los estudiantes de la Johns Hopkins, que son muy buenos, han diseñado un dispositivo. Y funciona muy bien. Tanto que ya empresas lo han empezado a fabricar para intentar que ellos hagan el máximo esfuerzo posible. Y lo están promocionando por todas partes la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, ¿vale? Sacar cuanto antes a los pacientes. Nosotros, mientras, pues metemos al fisioterapeuta, tenemos este aparato que hay en muchos hospitales para intentar elevar al paciente, se le agarra bien, que haga contacto con los pies, que sienta el suelo, que vea lo que es de pie, estar de pie, ¿vale? Tenemos que ir a esto. El futuro es este, es que se muevan ellos. Pero si no pueden, mientras no se puedan mover, nosotros los moveremos, ¿vale? Así que hay que ir hacia el futuro. I'm on the ECMO. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación, palabra, de Dios no se trabó, y los pequeños para la fuerza, que hacia los sitios anda la defensa, volver al origen no es retroceder, y la fe a la gloria sabe, No entiendo a la gente que se asusta de las nuevas ideas, sino de las viejas. A mí lo que me asusta es esto. Y para los que estaban esperando los caballos, los traigo. Lo que no me asusta es esto. Sí, son ponis. Y sí, la de la derecha está dentro de una UCI. Lo prometido es deuda. Lo dije el año pasado y los he traído. Podéis hacer fotos, venga. En fin, el objetivo final es que a nosotros lo que nos gusta es que salgan estos titulares que hace unos años sería impensable para mí que saliera un titular así sobre una UCI, ¿no? Pero el objetivo final es que salgan más titulares de todas las UCIs en todo el país y dentro de un par de años no salga ninguno, porque esto sea rutina. Sacad a la gente a que le dé el aire, por Dios. Muchas gracias.
A mí, la verdad es que yo no sé si alguno de los que están aquí ha tenido la posibilidad de sacar a algún paciente a la calle después de unos cuantos días de ingreso en la UCI. Pero es increíble cómo se les cambia la cara y es increíble la sensación de alivio y de ganas de recuperarse que tienen al sacarlo. Bueno, pues ahora tenemos tiempo de preguntas. El que quiera, a levantar la mano, ¿vale? Pero ellos tienen que contestar. No tenemos un micrófono para ellos. Bueno, felicitaros por la mesa, lógicamente, por todo lo que nos habéis transmitido. Y yo, más que una pregunta, lo que quiero hacer es una felicitación expresa tanto a Merichel como a Javi, que lo habéis visto en el vídeo. Ellos no cobran por lo que hacen. Y Mary nos ha contado tres cosas de las que tienen previsto hacer, pero es que llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas por el proyecto, ¿no? La nueva imagen del proyecto es suya, la página la mantienen ellos. O sea, nosotros cuando nos encontramos con cualquier historia, pues rápidamente le ponemos un WhatsApp o le mandamos un correo, mira, subid esto, cambiad esto, no sé qué. Y están pues casi 24 horas en los días previos a la preparación del congreso, pues imaginaros por la noche haciendo los dísticos estos que tenéis de programa, no sé a qué hora terminaría, pero a las 2 de la mañana o por ahí, para que al otro día estuvieran en la imprenta y tal. Entonces yo creo que es justo que le demos un gran aplauso que le llegue hasta Javi en Barcelona. Bueno, muchas gracias a los tres. Soy Ángela Alonso, de la UCI de Fuenlabrada. Yo quería hacer una mini aportación a lo que ha contado José Carlos. Es cierto que el sol es necesario, la luz, el aire, pisar el suelo, pisar la hierba, pero igual no podemos aspirar a tanto en muchas de nuestras UCIs, en muchos de nuestros hospitales, ¿no? Y yo solo voy a contar una pequeña anécdota. En mes de diciembre 2016, un paciente con Steiner, un mes de ingreso en UCI, primer día que salimos a dar un paseo con él. No podíamos salir a la calle, nos fuimos hasta una cristalera, un día de niebla, de lluvia, frío, desapacible, y nos fuimos hasta por un pasillo hasta el final de una cristalera en la que lo único que se veía era una rotonda y el Burger King. Pues hablando después, que fuimos a ver a este paciente a su casa, porque la relación con él fue muy especial, nos dijo que fue el mejor momento de todos. Y no pisamos la hierba, ni le dio el sol, es decir, esos pequeños esfuerzos, no hace falta que vayamos al 100%, ojalá lleguemos al 100%. Si empezamos por un 5, si empezamos por un 10, para ellos es el 100%. Entonces, aunque no podamos hacer mucho, sí podemos hacer muchísimo. Y ellos lo agradecen infinito. Sí. El tema es que no solamente, o sea, cuando haces el paseo, el paciente ve a otra gente, oye a otra gente, la gente pasa por delante. Habéis visto que damos paseos que en sitios donde hay grandes ventanas y están cerradas también, porque hay que individualizar cada caso, lo más humano es individualizar, ¿no? Entonces, según el paciente, pues vemos si fuera a las terrazas, dentro, cerca de la UCI, pero eso, ver gente moverse, ves el cielo, no lo ves, ves una tienda, gente entrando y saliendo, devolverlo a la rutina de una persona normal que sale y ve a gente moverse, porque tú no estás todo el tiempo en el campo, ¿no? Eso, lo que he dicho, cuando yo salía de chico y yo veía un trocito de cielo, unos arbolitos y un mono durante 10 segundos, ¡buah! Cuando sacas a un paciente el primer día, a lo mejor, me acuerdo, fuera a los ventanales, al día siguiente, el paciente que te decía, que podía hablar, ¿cómo estoy? O tal, o cual, ¿cómo estoy? No sé qué. Al día siguiente, lo primero que te pregunta es si lo vas a sacar otra vez. Hola, soy Pilar del Virgen de la Victoria de Málaga. A José Manuel Año. El síndrome post-UCI incluye también a los familiares, ¿no? La esfera de cómo afecta a los familiares la estancia en la UCI. Cuando invitáis al paciente
a las consultas, lo acompaña el familiar. ¿Tenéis planteado alguna estrategia también para abordar a los familiares? Normalmente, ¿funciona? Normalmente vienen acompañados por los familiares. La estrategia nuestra de momento se centra en el paciente, no en la familia. Como os he dicho, llevamos poquito tiempo en marcha con este proyecto. Entonces estamos centrados en el paciente. Centrarnos en la familia no nos estamos centrando todavía. Todavía. Hay que dejarlo correr un poquito. Pero suelen venir con la familia. Ha habido algún caso, sobre todo en segunda visita, donde ya se encuentran mejor, que han venido solos. Pero habitualmente vienen con la familia. Y la familia, además, se establece lógicamente un diálogo entre el paciente, la familia, el médico y la familia. Es decir, son unas consultas que por paciente pues podemos estar hora y cuarto. Estamos hablando, estamos evaluando, aparte de todas las esferas física, cognitiva, psiquiátrica, etcétera, etcétera, pues el paciente viene a veces a contarte su historia, ¿no? Entonces, pues, él y la familia. Lo que pasa es que, aunque la familia desde luego también participa, pero estamos de momento todavía centrados en el paciente. Hola. Ven para acá. Es que se acopla. Hola, ahora sí. Bueno, mira, yo soy Andrea Ortiz, soy residente del Hospital General de Castellón y quería decir, la verdad es que tres cosas. La primera, que creo que los residentes están muy poco metidos, incluidos en todo esto y que realmente creo que somos un poco los que deberíamos de coger el testigo y normalizar todas estas situaciones para nuestra práctica diaria, y creo que es algo que están cogiendo muchas enfermeras, que me parece estupendo y, por supuesto, más que necesario, pero desde aquí a todos los adjuntos que haya, creo que deberíais incluir mucho más a vuestros residentes. Lo segundo, a Maricel, me gustaría luego hablar contigo, porque sí que tenemos un par de pacientes en nuestro hospital que tenemos entrevistados, que tenemos vídeos y que queríamos meterlos ahí. Y lo tercero, y esto ya sí que es más pregunta, por el tema de los pacientes, yo llevo un año nada más en la UCI, yo soy R3, pero los dos primeros estoy fuera, y he paseado ya como a 3 o 4 pacientes. Todos estos pacientes, cada vez que se ha tenido que hacer una de estas cosas, la movilización de personal y mía individualmente, o sea, yo me tengo que quedar por las tardes, cosa que no me importa porque es lo que quiero hacer, pero quería saber cómo lo hacéis los demás, a qué horas lo hacéis, qué personal se queda, de quién se encarga eso, porque yo no se lo puedo mandar a la guardia. Los enfermeros no todos están de acuerdo en hacerlo, muchos sí, por suerte, y además los convenzo y todavía están más de acuerdo, pero tengo un hándicap con el resto de compañeros, con el resto de pacientes, y me parece algo injusto que los pacientes que caen en mis manos pues puedan tener esto y otros no. Y bueno, también quería comentar que el tema de los paseos, que no solo es para, que es muy importante para la gente que luego sale, etcétera, pero que yo he tenido la oportunidad de conseguir que parte de mis pacientes consiguieran despedirse de su familia y ver realmente un cambio desde que se les sacó. Tuve un paciente, 3 meses de ingreso, una neodesófago muy complicada, tenía 12 nietos, unos muy pequeños. Nosotros permitimos la entrada a niños, pero de caso individualizado, y en estos casos los padres no querían que entraran, y lo saqué para que viese a sus 12 nietos, y pensando que el paciente estaba mucho mejor y que posiblemente lo desventiláramos y saliese a planta, y sin embargo fue lo contrario, para él fue una despedida, y a partir de ahí una semana se murió, y creo que eso también es bastante importante, darles esa oportunidad. Enhorabuena. Efectivamente, a ver, esto es un proyecto del servicio. Los hospitales de la Orden de San Juan de Dios se caracterizan porque en su ideología, y está escrito desde años inmemoriales, está mucho la figura del cuidado holístico, del cuidado de las emociones. Ellos miran mucho eso. Cuando abres la UCI y poco a poco se van implementando medidas, te encuentras que tienen un gen, ¿no? Desde que entran a trabajar allí, la gente que lleva trabajando mucho tiempo lo tienen, ¿no? Entonces estas cosas están muy sensibilizados y les cogen muy de cerca, ¿no? Entonces así es más sencillo, evidentemente. También luego las características de la UCI, el tamaño,
tamaño del hospital, todo influye. Hay que hacer lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer es nada. Y luego también hay que entender que uno pues llegado hasta donde puede, pero tiene que ser un proyecto de todo el servicio, hablado con todo el mundo, que todo el mundo navega en la misma dirección, está en el mismo barco, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe cuáles son sus funciones, y es una cosa de todos. Esto se hizo una vez un día, luego poco a poco se va haciendo cada vez más, hasta que llega un momento en que es una cuestión, no te voy a decir cotidiana, 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 a todas horas, pero una cuestión normal, es una cuestión normal. Pero tienes que implicar a todo el mundo y, claro, yo entiendo, eso es difícil, ¿no? Pero inténtalo. Junta a la gente, siéntalo. Yo te doy todo el material que quieras para que se lo enseñe. Si quieres voy allí y les doy la charla, a mí me da igual. Pero hay que remover, como decían, si no puedes remover conciencia, por lo menos que remuevan las tripas de la gente. Reúnelo, enséñales cosas. Venga, vamos a intentarlo. Hay un truco que funciona mucho y es que dice, bueno, vamos a probar. Y si no funciona, pues dejamos de hacerlo. Y mentira, tú sabes que va a funcionar y le dices eso y cuela por ahí. Venga, una por allí al fondo y luego queda otra por aquí y ya acabamos, ¿vale? Quería preguntarle a José Manuel por qué se derivan los pacientes. Bueno, quería felicitarte porque me parece súper terapéutico todo el trabajo que hacéis, pero me preguntaba por qué se deriva un psiquiatra y qué tipo de tratamiento realiza el psiquiatra, si hace psicoterapia para el estrés postraumático o quizá tiene la tendencia a medicarlo. Me pregunto por qué no se deriva un psicólogo. Sabía que esa pregunta iba a salir. Muchas gracias. Y sabía que esa pregunta. ¿Ahora? ¿Sí? Pues decía que muchas gracias y sabía que esa pregunta iba a salir. Precisamente es una de las cosas que tenemos pendiente y es por, sencillamente, obedece a la propia, vamos, problemas dentro de la estructura logística hospitalaria. Es decir, de hecho hay enfermos, el otro día, pues el último que vi, el otro día, que era un politraumatizado, pues yo estuve viéndolo, estuve hablando con él, y era un enfermo que desde luego se beneficiaría más de un psicólogo que de la psiquiatría. Pero en este momento no tenemos disposición, en este momento, de tener un psicólogo incorporado en el equipo. Desde luego es nuestra intención tenerlo lo antes posible. Pero ahora, de momento, todavía no. Pero es importante tener un psicólogo. Vamos a ver, yo, como habéis visto en la diapositiva, derivar a psiquiatría, de momento, he derivado a tres. Una paciente fue, y sigue yendo, que es la del distrés que os he contado. Otra no fue. Y la tercera paciente la va a ver, que he recibido precisamente ahora hace un rato un WhatsApp de ella, de la psiquiatra, quiero decir, que la va a ver el día 25 de mayo. Entonces, a la única que ya ha sido vista por ella en más de una ocasión, sí que ella le quiso poner tratamiento farmacológico, pero ella lo dijo que no quiso. Hola, bueno, soy Luis Martín Moreiras, de Drager. Me siento un poco raro aquí, soy como el enemigo, pero bueno. Hay varias cosas que, aparte de daros la enhorabuena, yo quería comentaros. Más que una pregunta, es un ruego. En España suceden cosas insólitas, como lo que explicabais de los 10 metros cuadrados por box de UCI, cuando los estándares en Europa hablan de 25, en Estados Unidos hablan de 40. Suceden cosas todavía más insólitas, como que haya hospitales nuevos que tienen puestos de UCI más pequeños que los hospitales a los que sustituyen, cosa que es totalmente fuera de todo sentido. A mí me gustaría haceros un ruego a los tres, que es que por favor les expliquéis a las direcciones de vuestros hospitales, a las gerencias de salud, qué hay detrás de todo esto que estáis diciendo. O sea, ¿dónde está el interés o el motivo en querer mover a los pacientes al día siguiente de estar en una UCI? En querer sacarlos, en explicarles por qué necesitáis 20 metros cuadrados de UCI, porque parece que cada vez que lo explicamos nosotros, que en este foro, te digo, me veo un poco como el raro,
parece que es que lo hacemos con algún tipo de interés comercial y no es así. Entonces, por favor, por lo que más queráis, intentad que esto llegue a las gerencias de los hospitales y a las consejerías de sanidad, ¿vale? Porque me parece que es fundamental. Pues nada, todo, muchas gracias a todos. Recordad que... No, pero ya... Venga, va, o la última. Perdón por levantar la mano tarde. Yo soy enfermero de Argentina, del norte de Argentina, una provincia que se llama Tucumán. Nosotros empezamos la humanización con abriendo las puertas un poco al revés, porque tenemos mucha resistencia, teníamos mucha resistencia por parte del equipo de médicos. Entonces, en vez de abrir las puertas para que ingrese la familia, abrimos las puertas para sacar a los pacientes. La primera medida que hicimos fue un almuerzo de Navidad. Nosotros fuera de la UCI tenemos un pasillo, un hall que da un jardín muy grande, e hicimos un almuerzo con la familia, el equipo y los pacientes que podíamos sacar de la UCI. Fue una experiencia muy emotiva, la gente realmente estaba muy conmovida por eso. Y a partir de ahí también comenzamos a sacarlo, y tenemos la suerte que frente a nuestro hospital hay una plaza, y comenzamos sacándolos a la plaza con pequeños almuerzos y después con pequeños paseos. Y bueno, así estamos logrando el convencimiento del equipo médico para el segundo paso, abrir, ampliar el horario de la visita y hasta llegar a tener al familiar adentro como debería ser. Gracias. Ahora ya sí, gracias a todos. Vamos a comer y no olvidéis de firmar la asistencia, porque si no lo podemos tener problemas con los certificados, ¿vale? Antes de... Un momento. Un segundo, no mováis. Que viene...